Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, chavos, estamos en Slugterra, Slug It Out número 1. Claro que sí, chavos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en un nuevo video probando las slugs de la actualización. Vamos a subir el día de hoy a un slug a nivel 20, al nivel 20, claro que sí. Pero primero de todo, bueno, a ver, me encantaría subir a Come Verde en este video, pero pues a la Come Verde no la tengo a nivel 20, así que pues, ni modo. Tendría que ser Espectro Nocturno. También vamos a cambiarla por ti, va, va, va. Y nos llevamos así dos malvadas de esta actualización. Pero bueno, antes de continuar con el video, quiero decir que si eres nuevo del canal, te invito a que te suscribas, porque el 81% de las personas que ven estos videos no están suscritas, y es como de, guay. Guay, ¿por qué? ¿Por qué no están suscritos? ¿Por qué? Nomás díganmelo, ¿por qué no se suscriben? Porfa, si les gusta el video, si les gusta Bajo Terra, el Slug It Out, porfa, suscríbanse y écheme la manita. Vamos a llegar a ese 500,000 antes de que finalice el año. A ver, ya digo yo que es muy complicado, pero igual, si ese 81% se suscribiera, de sobra que lo hacemos, de sobra que lo hacemos, lo tengo clarísimo. Así que bueno, también, el video pasado, bueno, no han pasado 24 horas, pero faltan 300 likes, así que no creo que lleguemos, así que no hay unboxing en este video, porque no llegamos a las 2000. A los 2000 likes en menos de 24 horas. Ni modo, a ver, si en 24 horas, o sea, en una hora y media después de que yo estoy grabando esto, llega a los 2000 likes, voy a hacer el unboxing para el próximo video. Pero, hombre, si quieren que haya unboxing para el próximo video, simplemente deja tu manita arriba, suscríbete y todo el show. Al igual que tengo un canal secundario llamado Splash, está en el primer comentario. Al igual que va a estar un link en la descripción. En este video subimos reaccionando a videos, story times, todo eso es grabado en vivo y en directo en mi canal de Twitch. Así que si también gustan pasarse el canal de Twitch, se los agradecería un chingo, la verdad. Ahora sí, entonces vamos a proceder a mejorar espectro nocturno. Madre mía, 900... A ver, no, es... Bueno, pero el daño propio es todavía más que el que me hace Aquafriki, ¿eh? El daño propio es todavía más que el que me hace Aquafriki. 1663. Vale, de momento me gusta más la Aquafriki. No te lo voy a negar. La Aquafriki me parece de momento mejor slug. Eso sí, pues, el espectro nocturno por lo menos hace invisible a la mitad. Y ya, pues, ahí quieras que no, es más fácil el que golpea al enemigo, ¿no? Porque es invisible y pues ya literal traspasa todo. Pero el daño, o sea, yo le bajaría el daño propio. El daño propio creo que se pasaron un poquito. Se les fue la mano, la verdad. Se les fue la mano bien cabrón. Le pusieron un daño propio muy, 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 muy grande, la verdad. Muy, muy, muy grande. Pero bueno, supongo que... A ver, no está tan... Es que sí, 600 es mucho de daño propio, ¿eh? Muchísimo. Vale, aquí viene Pieper, lanzamos a nuestra Aquafriki. Aquafriki. A la Aquafreak, a que, pues nada, nos quite el daño que ahí nos iba a recibir. Vale. A ver, espectro nocturno. Con esto estás a nivel... Bueno, no sé por qué la lanzas, sinceramente. No sé para qué la lanzaba. Vale, ahí va el espectro nocturno. Que bueno, esa Pieper igual me va a golpear porque se alcanzaba a decir invisible la otra. Vale, lanzamos esta para cubrirnos un poquito del daño. Joder, macho, ya las espinas estas ya me están atosigando un poquito, la verdad, ya me están atosigando un poquito. Pero don't worry, be happy, porque a ver, no te lo voy a negar, esta cosa está reñida, está reñido el enfrentamiento. Vale, espectro nocturno. Y por favor. Va, perfecto. Por poquito igual y me muero, por poquito igual y me llego a morir. Pero vale, estuvo bastante bien. Logramos sacarnos la win, to bonita, to flama, to guapa. Y el problema es que también ya me estoy quedando sin gemas. Eso es un enorme problema. Por cierto, tengo Instagram, chavos, síganme en Instagram. Subo, no muchas fotos, la verdad, no muchas fotos. Pero oye, me hace mucha ilusión que me sigan en Instagram. Y el otro día llegamos, bueno, ya el otro día, ya hace como dos semanas o así, llegamos a los 1000 seguidores. Muchos thank yous a esas 1000 personitas que me fueron a seguir, se los quiero un chingo. Y ya, pues si no me has seguido por mi Instagram, que es muy seguro que no lo hayas hecho, por favor, pásate, sígueme en Instagram, te lo agradecería yo un chingo. Ahora sí, ya vamos a la siguiente partida. Claro, claro que sí. Bueno, a ver, voy a contar una historia. Bueno, no una historia acá toda. Bueno, simplemente voy a contar... Pues ayer, ¿no?
Normalmente suelo grabar los vídeos como a las 12:30 más o menos, porque para tenerlo listo ya para las 2, ¿no? Por lo menos esta semana que dije que iba a subir los vídeos de la actualización a las 2 de la PM. A las 2 de la tarde, hora central, porque dejó que me golpee. ¿Por qué dejé que me golpeara? Y bueno, el punto. Ayer terminé de grabar el video, ¿no? Lo subí, hice la miniatura, puse el título, descripción, pantalla fin, todo básicamente. Y pues ya me fui a acostar a ver anime, ¿no? Me fui a acostar esperando que jugaran las 2. No dejé programado el video porque por alguna razón siempre que dejo programado el video, YouTube no notifica. No sé, YouTube por ganas no tiene ganas de notificar. Así que pues por eso no me gusta dejar programados vídeos, porque pues no notifica. Y pues no es plan hacer un vídeo para que no notifique, ¿sabes? ¿Me da que me golpee? No. Y nada, me fui a acostar todavía viendo anime. Y cuando me di cuenta, ya pasaba de las 2. Y yo como de, no manches. Y ya, ayer subí un poquito tarde el video porque pues, no, o sea, no vi la hora. Y pues nada, lo subí como a las 2:15, 2:10 más o menos. Y pues estuvo gacho porque, o sea, ya lo tenía grabado. Simplemente el problema fue que se me fue la hora y todo eso. Pero bueno, es que estaba chido el anime, la neta, estaba poca madre. A ver, esta partida la quiero ganar con el espectro nocturno, esas de Invisible, ya, ahí estaría. Y con esto, una win, wow, 810 a nivel 2. Bueno, a nivel 2 creo que conviene mucho lanzarla, a nivel 2 parece que conviene mucho lanzarla. Hombre, que quite 810 me parece bien. Y el daño propio, pues, no está tan descabellado. Bueno, es que el daño propio... Como saben, yo no soy muy fan de llevar slugs malvadas por básicamente el daño propio. Básicamente por el daño propio. Odio traerlas porque es que... ¿A quién le va a gustar que le quiten vida por lanzar un slug, verdad? A nadie. A nadie le va a gustar. A nadie, claro que no. A nadie. Esta madre por aquí. Uy, popo. No. Esa Dark Funus, yo tenía clarísimo que no podía permitir que llegara. Ese madrazo me hubiera quitado sin problemas unos 1000 de vida. Sin problemas, además. Vale, Z3D va a ser un problema. Eso sí lo tengo muy claro. Necesito cargar Aquapico para mañana. Digo, para ayer. Porque ahí viene su Dark Funus. Y Aquapico es lo único slug que me puede defender de ese slug sin... ¡Ay! ¡No! ¡Bro! ¡No! Tranquilo, joven, tranquilo. Buah, ese slug con... No puedo dejar que me golpeen a Dark Funus. Si me golpeen a Dark Funus, yo tengo claro que va a ser el final de la historia. Bueno. A ver. Rápido. ¡Ay! ¡Invisible! ¡Llega! ¡Ay, cabrón! ¡Por poquito, bro! ¡Por poquito! ¡Ese es lo que... ¡Ya la tenía en la cara! ¡Ya! ¡Buah! Güey, por poquito. Esto estuvo muy cerca, la verdad. Estuvo muy, muy cerca. Joder, macho. Esto sí era una carrera de la muerte, Esto sí era una carrera de la muerte. Si el Slug no llega a acelerar poquitito, nah, hombre. Yo estaría remorido. Lo tengo clarísimo. Por poquito. Este arsenal. Ay, me está dejando un poquillo. Me está sacando mis sustitos, Me está sacando mis sustitos este arsenal. Pero es que esa Dark Funus quita vida que no veas, Si me hubiera golpeado la de daño crítico, pues ya está, directamente apaga y vámonos, ¿no? Apaga y vámonos porque es imposible salir con vida, por lo menos con mi vida, frente a una Dark Funus de nivel 3 con daño crítico. La verdad. No sé cuánta vida quitará. Bueno, ahorita checamos si tengo yo Dark Funus a nivel 20. Ahorita guachamos. Primero que nada, ay, no. Güey, Z3D, no me gusta Z3D, chingao. Y más si me la van a spamear a nivel 1. Yo dijera, si me la van a hacer a nivel 3, pues venga, va, te la paso. Pero mira, pues chingamare. Neta, y otra vez me la va a alcanzar a spamear a nivel 1 y me van a matar ese. Neta, no tiene sentido. Es que Z3 es de las pocas slugs que odio que me spameen. Me puedes spamear a tu madre si quieres, menos a Z3D, a Contrabandista, a Doc y a... ¿quién era la otra? Ya se me olvidó quién era la otra.
Y esta otra que roba. Versátil. Nah, esta partida está perdida. ¿O no? Agradecido con el de arriba que ya no tenga ganas de spamearme a Z3D. Agradecido, porque si no ya. No, me voy a suicidar. Me voy a suicidar. Nah, sí, ya. No puedo lanzar ya malvadas. Ahí viene esta. Bueno, a ver, esta me vi. No me dio tiempo a lanzarla. Bueno. A ver, este video no lo va a ser muy largo porque básicamente este Slug, pues, ya la vimos. Bueno, vamos a jugar a última. De hecho, yo iba a dejar ahí el video, pero bueno, vamos a jugar a última porque esta me va a dar un cofre y literal este es el que... 8000 de vida, nada, esto tampoco se gana. Esto tampoco se gana. Perdón que sea tan negativo, pero soy un poquillo realista, la verdad. Complicado que se gane, la verdad. Complicadito no. A menos que de la nada empiece a sacar daños críticos. Si de la nada empiece a sacar daños críticos, igual y se puede. Pero si no sacamos daños críticos, lo veo duro, gente. Vale. Nah, imposible. Imposible, me saca el doble de vida, hace un daño constante, mis slugs me quitan vida a mí. A ver, yo lo tenía claro desde antes de empezar, yo lo tenía clarísimo desde antes de empezar. Y bye bye, morición. Lo tenía claro. Chavos, por aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme su manita arriba, suscripción, están, compartan el video con sus amigos. Y no se olviden que estoy subiendo videos a las 2 de otra. Con otro jefe. Oye, yo quiero mi revancha. Nomás no me. Va, mira, 4. Vaya, ves. Esto sí es aceptable. El otro me sacaba el doble de vida. Y era imposible, la verdad. Era imposible. Ni siquiera me podía defender de esos slugs porque tiene daño directo. Así que, pues no. No, ni siquiera valía la pena el echarle ganas. ¿Por qué se va y viene con daño crítico? Ah, no es daño crítico, es el diseño de Slug. Oye, está mamalón, Está mamalón. No te lo voy a negar, está muy, muy mamalón. Hacía mucho que no veía ese Slug, la verdad. Hacía bastante tiempo que un enemigo no lo usaba. Y pues yo usarla, la verdad, que uff. Ni me acuerdo cuándo fue eso, la verdad. Creo que cuando salió. Creo que cuando salió por la última vez que lo usé. Suenará cruel, pero pues es cierto. Es cierto. Vale. Ojo, lanzamos esta al nivel 2. Quitamos un poquito más de vida. Vale, yo creo que lanzando estas es invisible a la mitad. Easy win, ya está, ganamos. Bueno, a ver, easy win. Easy, dentro de lo que cabe. Porque pues también yo casi me vengo muriendo a mí solito. Muriendo a mí solito, esa palabra existe. Muriendo a mí solito. Bueno, a ver, obviamente muriendo a mí solito. Pues, o sea, todas las palabras existen, pero... Por lo menos esas que yo dije, no todas las palabras de... O sea, entienden, ¿no? Entienden. Vale, me dan 19 gemas, más come verde que... va a ser un problema porque no tengo... ¿Esto es el que me da el elemental? Babosa elemental de 5... Ah, mira, este es el paquete que me da gemas y una slug elemental garantizada. Y pues ya son prácticamente las únicas que me faltan. Me faltan... Bueno, es que me faltan varias, Me faltan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 slugs, ¿Son 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, me faltan 10 slugs, Oye, 10 slugs son un chingo, la verdad. Pero bueno, espero pronto poder conseguir ya prácticamente todas las slugs. Así que nada, chavos, ahora sí voy a dejar todo el video por aquí. Espero que les haya gustado. Si les gustó, like, suscríbase, comparte. Y nos vemos en el próximo video. Recuerdo, estoy subiendo videos a las 2 de la tarde, hora central México. Por lo menos estos de la actualización ya únicamente quedarán 2 slugs. Perdón, un slug y subiendo a nivel 20. Y un video diciendo que slugs. Analizando todas las slugs ahí a fondo bien chido, diciendo que es lo que me parece mejor, por lo menos a mí en gustos propios. Y todo eso, así entonces yo me despido y nos vemos en el próximo video. Adiós.